lo que se trabaja a través de la Dirección de Desarrollo y con la Dirección de Medio Ambiente y con el visto bueno del señor Intendente es en el trabajo educativo y la sensibilización de la población en un tema tan delicado como es el tema ambiental. Nosotros, Tacuarembó en especial, y con un día como el de hoy, a veces somos muy negativos en cuanto a las posibilidades y al futuro ambiental de nuestro país y de nuestro planeta. Pero si miramos el cielo azul, el aire que respiramos, Tacuarembó y el Uruguay en sí es un lugar privilegiado en los temas ambientales. El día de hoy es un día de regocijo, de meditación, de trabajo, y la prueba está que todas las empresas importantes de Tacuarembó y las microempresas, los centros educativos, el Ejército Nacional, o sea, todas las partes públicas y privadas, hoy están en la Plaza 19 conmemorando este día con el compromiso de seguir trabajando. La Comisión de Medio Ambiente tiene ese compromiso, la Intendencia también tiene ese compromiso y es a nivel nacional también, ante los desafíos que nuestro departamento tiene de grandes emprendimientos, de que el desarrollo no complique la vida de los futuros pobladores de nuestras zonas. Así que muchas gracias nuevamente a todos los que hoy están acá en la mañana y a los que van a venir en la tarde, porque la tarde continúa el trabajo. Y por suerte que en el brillo de este día sea un mensaje positivo para el futuro de todos los tacuarembóenses. Muchas gracias. Simplemente queremos hacer en esta oportunidad, en este Día Mundial del Medio Ambiente, una recordación que apunta a la conciencia, a la cultura de la comunidad en lo que tiene que ver con la preservación del ambiente y en lo que tiene que ver con la conciencia de que el ambiente lo tenemos que preservar entre todos. De que no es tarea simplemente encomendar y decir yo tiro la basura donde quiero y después que otro la arregle, sino que el tema depende de conciencia de cada uno, como lo han logrado otros países en Europa, en los Estados Unidos, en muchos otros países donde se logran altos niveles de concientización respecto del tema ambiental y respecto de la forma en que se maneja la limpieza en la ciudad. Es la oportunidad también de hacer un saludo a todos los empleados, a todos los trabajadores que trabajan diariamente en la recolección de residuos, en el barrido de calles, en todo lo que es el trabajo de salubridad, de limpieza, tanto de la ciudad como de los distintos municipios, villas, juntas locales del interior del departamento, y que naturalmente el día y la ocasión sirva para reflexionar sobre estos temas. En estos días, precisamente, la Intendencia está alargando o está impulsando a través de los medios de comunicación una campaña que va a hacer hincapié en el tema de la conciencia de la gente en torno a la limpieza, en torno a cómo hay que preservar la limpieza. Porque por más camiones recolectores de basura, por más contenedores que pongamos, por más trabajo que se haga en función de los servicios que brindan la Intendencia y los servicios municipales en torno al tema de la basura, el tema de la limpieza es como el tema del tránsito. Es posible y tiene eficacia si el ser humano, la persona que es el directamente involucrado en el problema, toma conciencia del problema y respeta las normas. Y naturalmente que el deseo de que el día de hoy sirva, que no debe ser solo en el día de hoy, sino todos los días, de conciencia en torno al tema de preservar el ambiente como una misión de solidaridad con los demás. No es un problema solo de cada uno, no es un problema solo del gobierno departamental, no es un problema solo de los servicios de limpieza, es un problema de toda la sociedad y de cada uno de los integrantes de la sociedad. Muchas gracias.